hemos llegado al nivel que me proponía tocar, el nivel de la antropología metafísica. ¿Recuerdan ustedes cómo les decía que cuando se llega a un cierto nivel teórico, luego cabe, que es lo que yo he solido hacer, aplicar ese nivel y el método conseguido a los problemas concretos, a las cuestiones concretas que tienen que ver con esa realidad? Es lo que hicimos el otro día hablando de las consecuencias de la estructura social. Este libro se publicó en el año 1970. Hay una cosa, un recuerdo que tengo que es curioso. Yo empecé a escribirlo bastante antes. Y al cabo de... había escrito no muchas páginas, pero había escrito un cierto número de páginas y lo dejé. Lo dejé porque tenía una cierta dificultad. Pensé que aquello que estaba saliendo no era lo que yo pretendía hacer, por una razón principalmente literaria. Es evidente que el pensamiento filosófico tiene una expresión literaria que cambia, que va cambiando y que corresponde a cada nivel. Me pareció que lo que estaba empezando a escribir no era lo que yo quería. Lo interrumpí, lo dejé descansar cierto tiempo y después me puse a escribirlo. Y entonces ya fluyó, y es un libro bastante denso, no demasiado extenso, pero bastante denso, y me parece que en 12 o 14 meses lo terminé. Ese libro sí representa, digamos, como un nivel, como un estrato desde el cual he pensado, y los libros sucesivos, en rigor, si quieren ustedes ir hasta hoy, proceden de ese nivel. En este libro me planteaba un problema nuevo. Allí introduje lo que llamaba yo la estructura empírica de la vida humana. Hay una estructura analítica. Digo analítica porque esta teoría de la vida humana se obtiene por análisis de una vida concreta. Por ejemplo, la propia. Es evidente que esta teoría consiste justamente en el descubrimiento de los requisitos, de las condiciones para que haya vida, en el sentido de la vida humana, vida personal. Ya verán ustedes cómo el concepto de persona, que es tan evasivo, tan huidizo, se ha tratado muy poco. En el conjunto de la historia de la filosofía se ha planteado muy poco y además casi nunca adecuadamente. Es curioso que el concepto de persona se ha desarrollado más en la teología. Pero en la teología se trata de las personas divinas, que son personas, pero evidentemente profundamente distintas, y sobre todo de las cuales no tenemos intuición. Las personas divinas no son accesibles al pensamiento. Podemos pensar en ellas conceptualmente, podemos tal vez imaginarlas, no más. De la única forma de persona que tenemos intuición directa es la nuestra, la humana. El conjunto de los caracteres que descubrimos por análisis de una vida concreta, las condiciones sine qua non, sin las cuales no es posible una vida personal, esto se obtiene y es justamente el gran descubrimiento de Ortega. Ortega, cuando ya en su primer libro dice yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, justamente ya en eso está la superación del realismo antiguo y medieval, del idealismo que desde Descartes va a dominar la mayor parte de la filosofía de la edad moderna, porque evidentemente yo, ese yo funciona dos veces, yo soy yo y mi circunstancia. No es que Ortega diga yo y mi circunstancia, es que yo soy yo, el yo, el pronominal, en su uso pronominal. He señalado muchas veces que los alemanes, sobre todo los idealistas alemanes,
que hablaron largamente del yo, hablaron del yo, el yo, das ich. Y ese artículo, en cierto modo, cosifica la función viva, la función pronominal del pronombre personal yo. Al decir yo, nombro, designo mi realidad. Y Ortega advierte que no es simplemente que yo esté con circunstancias, sino que yo, el yo real, el yo efectivo, soy yo y mi circunstancia. O dicho con otras palabras, que la realidad radical es mi vida. Las demás son realidades radicales que encuentro, descubro en mi vida, que se manifiestan en mi vida. Este es el campo, diríamos, de la teoría analítica de la vida humana. Y naturalmente hay el problema de la vida concreta, de la vida singular, de cada una de nuestras vidas. Pero yo advertí, lo había sospechado bastante antes, así, ya muchos años, lo había formulado de un modo bastante claro el año 53, la idea de la estructura analítica, de la estructura empírica de la vida humana. Esto lo dije en uno de los poquísimos congresos de filosofía a que asistía yo cuando era joven. Después no he asistido nunca a ningún congreso de nada. Naturalmente nadie se enteró. Se publicó, tengo una separata de la contribución a este congreso. Por eso luego digo que el que quiera guardar un secreto absolutamente debe decirlo en un congreso, especialmente si es internacional. Esto es el año 53, pero fui dando muchas vueltas, fui pensándolo. Cuesta mucho tiempo llegar a ver las cosas claras. Y al llegar a este año, 1970, ya creo que lo había visto, y entonces el subtítulo del libro Antropología y Metafísica es precisamente la teoría, la estructura empírica de la vida humana. Me encontraba lo siguiente: hay una estructura intermedia entre la analítica, que se obtiene, repito, por análisis de una vida concreta, y esa vida concreta. Por ahí hay un ejemplo que es muy claro. Tomemos Cervantes. ¿Qué quiere decir Cervantes? Si ustedes leen una biografía de Cervantes, encuentran ustedes muchos detalles. Por ejemplo, dicen Cervantes que en la batalla de Lepanto se quedó manco. Manco quiere decir que pierde un brazo o que pierde el uso de un brazo. Y entonces no cae en la cuenta. Entonces Cervantes tenía brazos. En la estructura analítica de la vida humana no aparece eso. O sabemos que la vida humana es temporal, es circunstancial, por eso está con la circunstancia, es temporal, tiene una serie de, es libre, elige, se hace, pero no aparecen los brazos. Los brazos pertenecen a otro tipo de realidad. La biografía de Cervantes dice después una serie de cosas más. Dice, por ejemplo, que se casó con doña Catalina de Palacios y Salazar. Él se casó. Esto quiere decir que era varón y no mujer, que se casó con una mujer y tuvo con ella una relación que es propia justamente del varón y la mujer. En la estructura analítica tampoco hay varón ni mujer ni nada parecido. Cuando ya empezaba a ser viejo, escribía el Quijote, y entonces decimos, entonces hay una cosa llamada envejecimiento, hay una cosa llamada vejez. Todo eso tampoco está en la teoría analítica. ¿A qué pertenece? Pertenece a la estructura empírica de la vida humana. La vida humana tiene, además de la estructura analítica, que se obtiene simplemente por análisis, tiene una estructura empírica, que es, de cierto modo, y podía ser de otro modo. Es lo que llamamos el hombre. Hay el hombre. Vida personal podría verla en cualquier forma. La vida personal podría ser un ornitorrinco o un pájaro, cualquier cosa, podría serlo. Pero de hecho no, de hecho la única forma que conocemos es el hombre. El hombre es el conjunto de las estructuras empíricas en que se realiza la vida personal.
que por eso es humana, vida humana. Este es el punto de partida de este libro y de ahí me instalé precisamente para llegar a descubrir qué caracteres tiene la estructura empírica de la vida humana, qué es, por tanto, el hombre. Por eso el libro se llama Antropología Metafísica, porque justamente está no en un nivel descriptivo, ni psicológico, ni biológico, sino justamente de la realidad, del tipo de realidad que tiene el hombre como tal, en cuanto hombre. Ahí encontré muchas cosas. Es un libro que no es muy extenso, pero tiene muchas precisiones. Por ejemplo, hice funcionar dos conceptos que están íntimamente ligados. Instalación. El hombre está instalado. Tiene una serie de instalaciones. Pero el hombre tiene una estructura, para emplear un concepto que se emplea en matemáticas y en física, es un vector. Y juntando los dos diríamos que hablaba de la estructura vectorial de la vida humana. El hombre instalado en toda una serie de repertorios, de formas, se proyecta con diferente dirección y diferente intensidad vectorialmente. Esto ya empezaba a articular. Y después hay en el libro una serie de análisis de las formas de instalación, principalmente la corporeidad. En la estructura analítica no aparece la corporeidad. El hombre es corpóreo, tiene la mundanidad, está en un mundo. Y es curioso cómo uno pensaría que lo mundano, la mundanidad, es primero. Y la corporeidad es una forma particular. No, antropológicamente es al revés. El hombre es corpóreo, primariamente corpóreo. Está en un cuerpo instalado en su corporeidad. Y ese cuerpo, por ser cuerpo, está en un mundo que es también corpóreo. Yo estoy en un mundo corpóreo porque soy yo corpóreo. Si yo no fuera corpóreo, no tendría lugar a una adscripción determinada. Yo estoy ahora aquí, en esta sala, porque mi cuerpo ha tenido que llegar desde mi casa hasta aquí. Y por eso estoy justamente instalado en el mundo, en una realidad mundana, cuyo elemento más próximo es esta mesa. Si yo no fuera corpóreo, no tendría sentido ninguno esto. No estaría aquí, podría estar igualmente en Nueva York, o en Nueva Zelanda, o en cualquier otro lugar. Con el pensamiento, con la imaginación puedo estar, pero mi cuerpo está aquí. Y ese cuerpo es el que me hace instalar en una realidad mundana. Hay también otra forma de instalación, es la sensibilidad. El hombre tiene una cierta sensibilidad, podría tener otra. El hombre es visual, es auditivo, oye ciertas cosas, tiene, por ejemplo, las vibraciones de cierta longitud de onda. Podría ser de otra manera, podría no tener visualidad, podría tener otras cosas. Tiene una sensibilidad que esa que tiene, que forma parte de su estructura empírica. Ven ustedes, por tanto, que eso que llamamos el hombre no coincide con lo que es vida personal. Vida personal podría ser de otra manera. Podría haber otras formas de vida. Yo he dicho muchas veces que si el hombre llega a algún planeta y encontrara, por ejemplo, en un planeta vida, vida vegetal, vida animal, plantas, animales, se sentiría en el fondo defraudado. ¿Por qué? Porque evidentemente le echa de menos que hubiera hombres. Pero si llegara a Mercurio o a Marte o al planeta cualquiera y encontrara hombres, también estaría defraudado. Diría, ¿y para esto he tenido que venir aquí con la cantidad de hombres que hay en Madrid? Naturalmente lo que quería encontrar es vida personal. Vida personal que no fuera humana, que no fueran hombres, otras formas de vida. La ficción permite en cierto modo esto. Yo recuerdo cuando yo escribí artículos de cine, cuando se estrenó la película El E.T., el extraterrestre, yo escribí un artículo titulado Una persona no humana. ¿Y eso qué era? Aquel simpático extraterrestre. ¿Era persona? Ah, claro que sí, pero no humana, no era un humano. Era otra forma de vida personal. Pues bien, el conjunto de las estructuras que
que componen el hombre, eso es justamente lo que es en concreto realmente la estructura general de la vida, y cada vida personal, cada hombre participa de ellas. Hay una cierta, tenemos una cierta magnitud, digamos entre 1,5 y 2 metros, tenemos una duración vital, más o menos se ha prolongado en estos últimos años, pero en fin, pocos pasan de 100 años, muy poco más, en definitiva. Es decir, tenemos una duración aproximada, tenemos unos órganos visuales que pueden cambiar, órganos sensoriales, pero que se ajustan a una cierta magnitud media o a unas ciertas posibilidades medias. Es decir, hay un repertorio que es la estructura empírica con que acontece la vida humana, que es cambiante, que puede cambiar, que es duradera, pero no absolutamente permanente. Piensen ustedes, por ejemplo, en este hecho enorme, que es la técnica. La técnica forma parte precisamente de esa estructura empírica, y la técnica ha hecho que la vida humana se transforme absolutamente. Si ustedes piensan lo que es del hombre primitivo, el hombre en unos cuantos, creo que no muchos, pero unos cuantos miles de años atrás, encontramos que la vida humana consistía en que había grupos, pequeños grupos de hombres aislados, en soledad, en relación muy próxima con sus animales, con una diferencia relativamente menor que ahora, con muy pocas cosas, con una técnica rudimentaria, muy rudimentaria. ¿Qué tiene que ver esa forma con la actual, en que la técnica ha sido la autora de lo que es el mundo actual, que está lleno de construcciones de todo tipo, de campos cultivados, de puentes, de caminos, de carreteras, de vehículos que se trasladan de un sitio a otro, de aviones? Es algo absolutamente distinto, no tiene nada que ver con lo que ha sido el mundo durante probablemente algunos milenios de soledad, de aislamiento, de técnicas rudimentarias mínimas, en que el hombre estaba atenido casi a sus propios recursos muy limitados. El hombre es un animal limitado, que tiene evidentemente muy pocas cosas, tiene muy poca fuerza, tiene poco tamaño, hay muchos animales mucho más poderosos, no tiene grandes defensas, no tiene los colmillos del tigre o del elefante, otro tipo de colmillos, no tiene los dientes del cocodrilo, no tiene cuernos ni tiene fuerzas enormes. Es decir, no puede volar. Ha habido en el hombre toda la vida una especie de envidia zoológica frente al volátil, frente al pájaro. Y ha conseguido volar y ahora vuela más deprisa y más lejos que cualquier volátil. Pero todo eso ha sido hecho justamente por el hombre, con una estructura empírica que se ha ido modificando enormemente. Es evidente que la estructura empírica del hombre actual no tiene mucho que ver con la estructura del hombre primitivo, pero naturalmente el hombre actual viene de ese hombre primitivo, ha desarrollado su técnica, ha ido modificando una estructura empírica que no, sustancialmente sigue siendo la misma. Comprenden ustedes, este libro, por tanto, exploraba esta situación bastante a fondo y el horizonte de la vida humana vista precisamente en esa forma, desde esa situación nueva. Planteaba incluso ciertas cuestiones muy delicadas, bastante complejas, por ejemplo, el papel del azar en relación con la libertad. Es curioso cómo el azar, del cual se ha hablado casi siempre de un modo puramente matemático o estadístico, el azar es justamente algo que sobreviene en nuestra vida, que no tiene que ver directamente con nuestros proyectos. Nosotros tenemos ciertos proyectos que interrumpe, que altera, que perturba el azar, algo que sobreviene de fuera, que no tiene que ver con nuestros proyectos y que en cierto modo parece que es un atentado a nuestra libertad y a nuestra capacidad de proyección. Y sin embargo, el azar es asimilado, interpretado,
digerido por cada hombre, por cada persona a su manera. Es decir, que hace con ellos, con el azar, se hace la vida personal también. Ustedes piensen en cualquier suceso que afecte, supongan ustedes que hubiera aquí una explosión de repente, pero espero que no la haya. Reaccionaría, esto es un azar, no contamos con eso. Sin embargo, cada uno de nosotros reaccionaría de un modo, alojaría en su vida y en sus proyectos ese suceso. O bien, si de repente alguien nos diera un premio en metálico, con muchos euros, evidentemente también sería un azar, pero cada uno reaccionaría a su manera. Cada uno asimilaría, digeriría, adoptaría ese azar extraño y lo haría funcionar dentro de su vida. Por tanto, recobraría una libertad en una situación en la cual habría intervenido externamente ese azar. Esto plantea muchos problemas más. Imaginen ustedes lo que es la predicción general de la vida, lo que es el problema del final de la vida. La vida humana es limitada, la vida humana termina en cierto momento, que no sabemos cuál, mos, kerta, ora, incerta. Es una fórmula maravillosa, admirable. Contamos con que seguiremos viviendo, en principio. Se ha dicho que un niño recién nacido puede morir, el viejo más viejo puede vivir un día más, pero contamos con ello y hay, por tanto, un horizonte limitado. La vida humana es los días contados, aunque la cuenta sea larga. Por cierto, uno de los cambios de la estructura empírica es la prolongación de la vida. La vida era más corta hasta hace bastante poco tiempo. La vida era sensiblemente más corta y ahora nos hemos encontrado con una edad más, aproximadamente el tiempo de una generación. El hombre vive ahora aproximadamente 15 años más que lo que vivía hace no muchos, hace los que hemos vivido demasiado, quizá tenemos la experiencia de lo que era la vida hace unos cuantos años, hace 20 años, 30 años, era más breve. Pero al final termina y tenemos que preguntar qué pasa con esta realidad de la persona. La realidad de la persona sobre la cual se ha pensado tan poco. ¿Qué es lo más real que hay? Con un tipo de realidad enteramente distinto, irreductible a toda cosa. No es cosa, la persona no es cosa ni puede serlo. No es algo, es alguien. Algo bien distinto, alguien corporal, he dicho desde hace mucho tiempo. La estructura corpórea de la vida humana justamente es la estructura corpórea de alguien, de una persona, no es cosa. Me he planteado el problema incluso, y es casi el final de este libro de que les hablaba, de decir, bueno, y aun suponiendo, como parece bastante razonable, que no sea verosímil la destrucción, la aniquilación de lo más real que hay en el mundo, de lo más real que conocemos, que es la persona humana. El hombre actual, por cierto, dice que no se puede destruir nada, que todo se transforma, se cambia, y en cambio está dispuesto a admitir que se aniquile, que se reduzca a nada lo más real que conocemos, que es la persona que somos. Pero cambia la pregunta, y es decir, bueno, y entonces, ¿y Dios por qué no nos ha puesto directamente en el paraíso? Nos hubiera evitado tantos problemas, tantos riesgos, tantos peligros, tantos quebrantos. Pues no lo ha hecho, porque si lo hubiera hecho sería otra realidad que no es el hombre. Serían otros seres distintos que estarían puestos en el paraíso. El hombre hace su vida, la hace con las cosas. El hombre proyecta, imagina su vida, intenta realizarla. Elige aquí, en este mundo, lo que pretende ser siempre. Como ven ustedes, por tanto, se justifica fundamentalmente el que no nos haya puesto Dios en el paraíso, sino en este mundo, para hacer nuestra vida, para imaginarla, proyectarla, intentar realizarla con mayor o menor acierto. Este es un poco el nivel en que se mueve este libro, Antropología Metafísica. Y ocurre con él
lo mismo que les decía que había ocurrido con la estructura social. La estructura social, que en el fondo es ya también un desarrollo aplicado a la sociedad, a las realidades sociales de las estructuras empíricas de ellas. Y partiendo de ahí, yo me ocupé de una serie de libros sobre países, sobre regiones, sobre el mundo en su conjunto. Pues bien, después de la antropología metafísica, inicié una exploración de la realidad que en ella aparecía, la realidad de la persona. Esta persona tan huidiza, tan evasiva, tan difícil de aprender, porque tenemos un concepto de cosas. El pensamiento universal se ha movido entre cosas y se ha pensado en las cosas como tales, pero la realidad de la persona es totalmente distinta, no tiene nada que ver. El cuerpo humano es naturalmente es una cosa entre los demás, es un animal. Estamos insertos en lo cósmico y en lo animal, así, pero son recursos para nuestra vida personal. La persona es algo completamente distinto. Y entonces empecé a escribir sucesivamente toda una serie de libros que consisten en una exploración de la realidad personal. Por lo pronto, partiendo de ese hecho radical de que el hombre es hombre y mujer, varón y mujer, escribí dos libros bastante antiguos, La mujer en el siglo XX y La mujer y su sombra. Análisis de las dos, en dos perspectivas diferentes, una diríamos más social e histórica y la otra más puramente antropológica, de en qué consiste la peculiaridad de la mujer, su cambio en el siglo XX y lo que es incluso rasgos permanentes, variables naturalmente, pero permanentes a lo largo de la historia en el otro libro. Después me dediqué a explorar las cuestiones ligadas justamente a la vida personal. La educación sentimental, la felicidad humana, toda una serie de libros en que fui ya más concretamente a la persona. Concretamente escribí un libro titulado Mapa del mundo personal, otro libro titulado Directamente en persona, otro Tratado de lo mejor. Es decir, todos los libros en que analizaba ya en sus diferentes dimensiones, porque la realidad de la persona es prácticamente inagotable, y fui haciendo una gran exploración de esa realidad. Encontré que en toda la historia, la riquísima historia de la filosofía, apenas había habido una atención a la persona y se había recaído constantemente en la idea de las cosas. Esto ha ocurrido desde el pensamiento griego. El problema, por ejemplo, en Aristóteles, en el gran Aristóteles, la idea de sustancia, la idea de usía, que se aplica también al hombre, pero naturalmente, primariamente, son las cosas. Es curioso, por ejemplo, cómo Aristóteles, cuando trata de entender la sustancia y su articulación, la teoría de la materia y la forma, de la potencia y el acto, cuando llega a conclusiones, él ha dicho siempre, dice, que los objetos artificiales, apotegnes, no son propiamente sustancias. Las sustancias son las realidades naturales. Y sin embargo, cada vez que pone ejemplos, cada vez que ejemplifica lo que entiende por sustancia, habla de la cama, de la estatua, realidades artificiales, en las cuales es fácil, naturalmente, distinguir entre materia y forma. Y hay una serie de recaídas permanentes a lo largo de la filosofía, incluso ya más allá del realismo antiguo y medieval, cuando se llega precisamente a Descartes, y Descartes trata de hablar del yo. Yo pienso, luego existo. Y va a considerar como la realidad verdadera, la realidad fundamental, el pensamiento, el yo pensante. Dirá, ego sum res cogitans. Yo soy una cosa que piensa, comparada y distinguida de la res extensa, del espacio, de la naturaleza. Es decir, recae en la idea de res,
la idea de cosa, de sustancia. No es eso. La persona es algo completamente distinto, que habría que pensar con conceptos enteramente diferentes, que es lo que hace falta. Incluso todo el idealismo, en el grado extremo sería el idealismo alemán, pero claro está, hablan mucho del yo, el yo, das ich. Pero claro, lo privan a esta palabra yo, que es una palabra fundamental, lo privan de su función concreta, su función pronominal. Cuando digo yo, designo mi realidad, la nombro, no es el yo es ya algo cosificado, es convertido en cosa, y por tanto se recae justamente en la visión de las cosas y se olvida la persona. Es curioso cómo en la historia de la filosofía, que es maravillosamente rica, hay poco, hay muy poco sobre la persona, poquísimo. En comparación con la realidad que tiene, la realidad única y diferente, porque hace falta un sistema de conceptos enteramente distintos, un método para aprender esta realidad que no tiene que ver nada con la otra cosa, con la realidad de las cosas. Esto, como ven ustedes, me ha ocupado enormemente. Me ha ocupado durante varios años en toda una larga serie de libros en que han ido apareciendo precisamente estos problemas. Y es curioso, y quiero decirlo para aclarar las cosas, que hay un libro mío del año 1985, 15 años después de la antropología metafísica, que es España inteligible. Este libro no es un libro de filosofía, es un libro sobre España. Es un libro que trata de entender la realidad de esa unidad histórica, social, que ha sido España hasta hoy. Y evidentemente dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la estructura empírica de la vida humana? Pues sí, tiene que ver porque precisamente se trata de la estructura empírica de una sociedad cambiante, que se ha ido desarrollando durante 2000 años aproximadamente, si le cuenta la época en que aparece una primera forma de algo parecido a España, no todavía España, que es la romanización, hasta hoy. Por eso es una realidad histórica, pero se conservan ciertos rasgos estructurales que han pervivido cambiando variables, teniendo argumento. El argumento justamente es la condición misma de la vida personal. Y eso en la vida humana individual se entiende claramente y es transparente, es perfectamente evidente. Pero si consideramos una realidad social, una realidad histórica, si la consideramos personalmente, desde el punto de vista personal, encontramos también el argumento. Encontramos justamente la interpretación necesaria que reconoce su estructura permanente, en cierto modo, mejor dicho, duradera, pero cambiante, enormemente variable. Esto es la característica. Este libro, España inteligible, no es un libro de filosofía, pero no se hubiera podido escribir sin filosofía como método. No se hubiera podido escribir sino después de la antropología metafísica. Es en definitiva, si quieren ustedes, el complemento de estos libros de que les he enumerado sobre la persona como tal, sobre la persona humana individual en cada caso, o sus relaciones también personales. Piensen ustedes, por ejemplo, en libros en que aparece con un relieve que casi nunca se ha dado a esa realidad extrañísima, maravillosa, que se llama el amor. Hay un pequeño libro también que tiene relación estrecha con ellos, que es el breve tratado de la ilusión. Porque resulta que la ilusión es un elemento capital de la estructura de la vida humana. Justamente la vida humana consiste precisamente en un proyecto que ilusiona, un proyecto que es el futuro, pero no el futuro puramente temporal o automático. Es justamente algo que atrae, algo que nos lleva
Piensen ustedes en ese hecho curiosísimo que está por primera vez planteado en este pequeño libro, en que la palabra ilusión en todas las lenguas, es una palabra latina, ilusio, en todas las lenguas tiene un sentido negativo. Es algo que es un engaño, que es a veces incluso una ilusión. Se dice, no te hagas ilusiones, las ilusiones engañosas, las ilusiones del demonio, se decía en otras épocas también, lo que nos hace ver y pensar ciertas cosas que no son reales. Eres un iluso. Y en la época romántica, en Espronceda, en Larra, y luego ya en uso general de la lengua española, la palabra ilusión adquiere un sentido nuevo, completamente distinto, positivo. Es el que tiene cuando decimos, tengo ilusión por una persona, por un viaje, por una empresa. Estoy ilusionado, vivo ilusionado. Y este es curioso, ha ocurrido en español, solo en español. Es el sentido fuerte de la palabra ilusión. Se conserva también el otro. He puesto ejemplos de frases en las cuales funciona el sentido tradicional. Pero desde hace siglo y medio, casi dos siglos ya, el sentido fuerte de la palabra es justamente el sentido positivo, el sentido de lo ilusionante. Lo cual creo que es un rasgo precisamente de la estructura empírica de la vida española. La vida española no se entiende si no se ve el elemento de ilusión que ha habido a lo largo de la historia, con vacilaciones, con retrocesos, con desánimos, pero en conjunto sí. Sería curioso ver en definitiva si se pudiera fácilmente comparar la historia de este pueblo nuestro con otros, sí, la proporción de ilusión, quizá por poseer la palabra. Y es curioso, es un detalle revelador, lingüístico. En América la palabra ilusión se emplea menos que en España. Tiene menos uso también, naturalmente es un sentido que existe también en América, pero menos que en España. Y yo me he preguntado por qué. Y se me ha ocurrido que la independencia de los países americanos se produjo en los primeros decenios del siglo XIX, lo cual produjo una cierta separación y una vuelta de la atención a otros países más que España. Y cuando aparece el sentido positivo de la palabra ilusión, América está un poco desviada de España, un poco vuelta de espaldas a lo español. Probablemente se seguían menos los gustos españoles y la literatura española de romántica. Y entonces, evidentemente, ha aprendido, por supuesto, el español tiene una estructura muy homogénea y en América también existe, pero con menos intensidad. Probablemente por esa razón histórica de que la independencia sobreviene un poco antes, un decenio o dos decenios antes del cambio semántico de esta extraordinaria palabra ilusión. Miren ustedes, hay un problema que es la exploración de la persona que no se podía hacer más que desde el nivel de la estructura empírica de la vida humana. Es un eslabón intermedio entre la teoría analítica de la vida, no digamos humana, de la vida personal, que podría ser no humana, podría ser de muchas maneras, y la vida concreta, singular, de cada persona. En medio hay esa estructura empírica, insisto, duradera, pero no forzosamente permanente, variable, con determinaciones que la hacen trascender de sí misma de una manera asombrosa. Repito, en la función de la técnica. La técnica, quiero decir, la capacidad técnica, la necesidad técnica, forma parte de la estructura empírica. El hombre es un animal técnico. A veces he dicho, y extrapolando un poco las cosas, el hombre es el único animal cocinero. El único animal que guisa es el hombre. Los demás comen lo que hay, lo que encuentran. El hombre no. El hombre no come lo que encuentra, espera. Ese detalle del hombre que espera ante una caza, ante un animal, espera que el asado esté a punto, ahí está la civilización.
Ahí está justamente lo propiamente humano. Algo fundamental. Pues bien, la técnica está en el fondo mismo. La capacidad y la necesidad técnica está en el fondo de la estructura empírica. Pero esa estructura empírica cambia, varía, justamente en gran parte por la obra de la técnica. Por obra de la técnica. La idea de la técnica actual, de la técnica moderna en general, pero especialmente acelerada. No olvidemos que la técnica tiene un ritmo absolutamente acelerado. En los últimos decenios, en el último siglo, ha sido una modificación prodigiosa de ella. Ahora estamos en otras etapas. Cada poco tiempo se pasa a otro nivel técnico. Pues bien, esto evidentemente muestra la radical, absoluta diferencia entre el animal y el hombre. El animal no es técnico, el animal no tiene eso. El animal por eso repite sus formas. El animal conserva las formas que tenía. Puede haber una evolución biológica milenaria, pero normalmente el hombre cambia cada poco, cambia, diríamos, cada generación y casi en cada individuo personal en constante innovación. Y esto justamente es lo que hace la persona, que es algo, repito, absolutamente irreductible a las cosas, a lo que es el mundo de las cosas. Como ven ustedes, he tratado de mostrar ese nivel en el cual me encontré instalado hace ya 32 años, ha pasado tiempo, las cosas requieren su tiempo y la exploración pausada, detenida, de los innumerables aspectos de la vida humana y de la persona ha sido la obra de unos cuantos, bastantes años. Y últimamente, después, ha habido un problema al cual me he dedicado con bastante asiduidad, con bastante atención en los muy últimos años, en mis últimos libros, que ha sido el tratar de entender intelectualmente el cristianismo. Ustedes saben que el cristianismo ha tenido un destino interesante, naturalmente, que ha sido justamente el proceder por una parte del judaísmo, tener un Antiguo Testamento al cual se ha añadido otro, el Nuevo Testamento, profundamente distinto en tantos sentidos. Ha habido naturalmente el hecho de la revelación cristiana, de la encarnación, pero después la interpretación intelectual del cristianismo se ha nutrido en gran parte del pensamiento griego, enormemente. No olviden ustedes el hecho enorme de que el Nuevo Testamento está escrito en griego, de que los textos de la revelación se han escrito en griego. La Biblia, el Antiguo Testamento, está escrito casi íntegramente en hebreo. La lengua hablada en el pueblo de Israel era hacía mucho tiempo el arameo, pero la revelación cristiana se vierte en conceptos griegos y se recibe un enorme influjo del genial pensamiento griego. Genial, pero que no tenía que ver nada con el cristianismo, era enteramente ajeno al cristianismo. Esto ha condicionado evidentemente la evolución intelectual y las interpretaciones intelectuales del cristianismo. Pienso que es menester volver sobre ello. El cristianismo es una religión personal. Parte de la Trinidad, que son tres personas divinas. Continúa con la encarnación, es decir, que la segunda persona se hace hombre y adquiere una estructura humana. Es un hombre, plenamente hombre. A partir de entonces, habría que volver sobre este núcleo fundamental, el núcleo esencial. Habría que buscar conceptos adecuados para interpretar el cristianismo. Y es una religión personal. Es una religión que está ligada radicalmente al concepto de persona, a la idea de persona. Esto es lo que creo que se podía hacer. Entonces hay que buscar en la filosofía qué instrumento intelectual puede hacer esto. Es lo que he intentado hacer en los últimos libros, de los cuales hablaré el próximo día.